Bueno, eh, lehenengo eta behin, eh, aziko gara aurkezpena eta eskerrik asko etortza gaitik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta, eh, bueno, saiatu gara dena azaltzen badakizue eh, aurkezpen hau elebiduna dela, beraz, eh, agur honen ondoren egingo duguna da, bueno, nola Euskaldunok eh, erderaz edo gazteleraz ondo ulertzen dugun dena eta alderantzi izte zainbeste, Eh, ba egingo duguna da gehien bat aurkezpena eh, erderaz egin edo garatu eta bueno, galderak eh, eh, edo nahi nai baduzue galderaren bat egin eh edo euskeraz antzungo da eta ez da ez da gasorik egonko. Eh, decía que antes que nada, muchísimas gracias por por eh estar aquí, por por vuestro interés sobre todo. Y bueno, pues eh, esta es una presentación en en dos idiomas, en euskera y en castellano a la vez, eh, a la vez, haciendo el chiste barato, eh, pero bueno, eh, no sería, no la vamos a duplicar, no vamos a estar aquí dos horas, eh, espero que esto sea bastante más ágil. Y bueno, pues lo que lo que haremos será pues desarrollar lo que es la presentación un poco en castellano, y si tenéis, bueno, ya, ya decía que si hay preguntas en euskera o lo que sea, pues eh, se responderían en el mismo idioma, según queráis plantearlas. Eh, bueno, en principio lo que vamos a contar es un poquito qué os podéis encontrar en esta, en esta carrera. Eh, evidentemente, pues os lo vamos a contar de una manera muy general, por, por lo cual seremos un poco extensos quizás, eh, pero, pero bueno, intenté, intentaré no ser especialmente pesado. ¿eh? Y, y bueno, pues empezamos un poco contextualizando dónde nos encontramos. Ya sabéis que nuestra universidad, la, la UPVHU, tiene tres campus y eso hace que tengamos que, que movernos todos un poquito para ir a, a determinadas escuelas, pero eso tiene de bueno también que alumnos y alumnas que provienen de otras, eh, de otras comunidades o de, otros, eh, de otras provincias también, pero de otros territorios históricos, eh, bueno, pues tienen mayor accesibilidad. En nuestro caso, sabéis de sobra, que la Escuela de Arquitectura se sitúa en el campus de, de Guipúzcoa y, bueno, pues, pues da servicio un poco a no solo a todo Euskadi, sino a gente que nos viene de, de Cantabria, de Castilla, de La Rioja y mucha de Navarra, incluso pues, con Iparraíba, ¿no? Eh, la escuela de arquitectura de, de guipúzcoa, tal como la conocemos hoy, está situada en, pues en un sitio extraordinario del campus de guipúzcoa. La verdad. la verdad es que si os decidís a venir, vais a estar muy cómodas y cómodos porque bueno, es un poco tiene la ventaja del campus de álava, que está en medio de la ciudad o muy cerquita de la ciudad, y la ventaja también del de, del de vizcaya, que es un campus en el que los servicios eh, bueno, pues son, son bastante amplios ¿eh? y podéis llegar un poco a todo, tenéis un poco todo cerca. Eh, la escuela en sí, que es esta especie de fábrica de talentos que veis en la, en la fotografía, eh, tiene una historia curiosa porque surgió en el año, o se fundó en el año 1967. Eh, en ese año las escuelas que más chutaban o más potentes eran en España, eran la de Madrid, donde a mí me tocó estudiar, eh, que era un poco más clásica, si queréis, un poquito más eh, de los grandes dinosaurios de la arquitectura del momento, creo que hay otros más, pero también grandes figuras, eh, eh, Oiza y demás. ¿no? Eh, Peña y eh, sin embargo, tenía más relación con, con la escuela de Barcelona, que tenía un un cierto toque más artístico, más bohemio, más, más de modernidad. Y bueno, pues negoció el establecimiento de una, de una nueva escuela en, en, en Euskadi y en este caso en Donosti. Eh, y ese fue el origen de la Escuela de Arquitectura en 1967, la de Donosti, que era casi una sucursal de la Escuela de Barcelona. Esto cambió a partir del año 85 con la, con la refundación de lo que sería la UPVHU, y empezamos a funcionar ya dentro de la EHU. Que siempre, bueno, hemos tenido ese toque todavía de que somos un poco independientes, un poco bohemios, pero solo para bien, para mal, ¿no? Bien, eh, en estos en este, en eh, cursos que tienen ese, o esta carrera que tiene este nombre tan raro, eh, el Grado en Fundamentos de Arquitectura, ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que pretendemos que podáis aprender así en líneas generales? Bueno, eh, lo primero, casi por vergüenza ajena, me tengo que disculpar por el nombre. El nombre este de Grado de funda en Fundamentos de Arquitectura es la arquitectura de toda la vida. O sea, el ser arquitecto de toda la vida. No es una carrera que nos hemos inventado. Lo que pasa es que por Bolonia, ya sabéis que, bueno, una regularización de títulos y demás... Y bueno, pues hubo que llamarlo grado por, el, por, eh, por la eh, estructura que tenía, la estructura académica, y a alguien se le ocurrió que había que ponerlo de fundamentos, aunque ya sabéis que los arquitectos y las arquitectas y el fundamento no suelen ir de la mano. Pero bueno, aún así eh, disfrutamos mucho. Eh, o sea que olvidaros un poco de lo de grado en fundamentos y quedaros con lo de carrera de arquitectura, para que nos entendamos. ¿Vale? La única, la exclusiva, la de One and Only, si queréis. Bien, eh, bueno, ¿qué se aprende? Pues diréis, pues hacer edificaciones. Pues, pues cada vez menos. Es eh, teóricamente el oficio tradicional del arquitecto. Pero eh, ya veréis cómo, bueno, a mí una vez un cliente me presentó en la inauguración de su casa como este es el hombre del espacio. En el momento, pues hombre, me quedé un poco así como diciendo este tonto. Pero la verdad es que pensándolo mucho ha sido la presentación más honorable que me han hecho. Efectivamente, nos convertimos en los técnicos del espacio, los que trabajamos con ese espacio y con la materialidad o la materialización de ese espacio. Para eso hay que saber construirlo también. O sea que tenéis que eh, aprender a meteros en una obra y a mandar. Más que a mandar, algo mucho más interesante en, en la organización de, de cualquier trabajo hoy en día, que sería organizar equipos. Eh, por otra parte, tenéis que tener una habilidad o intentamos educaros en la, en la habilidad que podáis tener para eh, organizar los paisajes y los territorios. De manera que podáis trabajar a una escala mayor, eh, pues para redactar planes de urbanismo, pero también para or ordenar el territorio, también muy importante, para ordenar pues un nuevo concepto de paisaje que ha surgido hace, hace 20 años y que supone pues una especie de ordenación integral de, la, de aquellos escenarios en los que la gente vive, trabaja y se divierte. Eh, Al final, lo que tenemos que hacer es trabajar en, en nuestro entorno y mantener esa relación entre, entre la energía que robamos y los medios que robamos al entorno y lo que aportamos a él. Eh, no caer en la tentación de, de vaciarnos eh, en cuestiones formales y en ordenar y en diseñar, sino en hacer la vida más fácil y eh, más cómoda a los colectivos sociales y a la gente. Eso es básicamente lo que sería una eh, eh, arquitectura global. Vale, ¿y qué es lo que, lo, lo que os pedimos? Pues en realidad, de lo que pone aquí, nada. Eh, sí que os pedimos eh, pues una buena actitud para aprender, eso sí. Eh, y que os guste. O sea, que la, la creación, la creación de espacios, la creación de... Eh, ámbitos para desarrollar determinados trabajos o incluso la materialización de esos ámbitos que os guste. Entonces, se dice, sí, facilidad para la visión espacial. ¿La tenéis? Bueno, pues si no la tenéis, la adquiriréis, porque a base de eh, trabajar con maquetas, a base de trabajar eh, con simulaciones 3D, pues vais cogiendo esa facilidad. La facilidad para las matemáticas y la física. Bueno, una cierta formación. Eh, tenéis que eh, no ser desastrosos en matemáticas y física para que se sepa un poco de qué estamos hablando. Pero no es esto, no es una ingeniería y, sobre todo, una ingeniería compleja, en la que os van a exigir desde el primer momento, una profundidad de conocimientos en matemáticas y física que os dejen dobladas o doblados. ¿no? Facilidad para la creatividad y la expresión artística. Pues si la tenéis, porque si no la tenéis, o bien la adquirís en los niveles que sean necesarios, o bien, mmm, bueno, pues os, os deriváis a otras ramas de, o a otros, otras facetas de esta misma formación, que pueden ser bastante diferentes. Y el, la facilidad para la lógica y la racionalidad, bueno, pues yo no la tengo y aquí estoy, o sea que tampoco pasa mucho, pero sí que es cierto que eh, una capacidad de organizar nos dará lugar a una capacidad de diseñar ciertas cosas. Y una capacidad para ser caóticos y bohemios nos dará un lugar a eh, tener facilidad para diseñar otras. Si queréis hacer un pequeño ejercicio en esta diapositiva o en, en esta página y tomáis las, las eh, aptitudes de dos en dos. ¿Vale? ¿Tenéis facilidad para la visión espacial, la creatividad y la expresión artística? Genial. Seréis un tipo de arquitecto o arquitecta. Eh, ¿Tenéis facilidad para las matemáticas y la física y para la lógica y la racionalidad? Genial también. Seréis otro tipo de arquitecto o arquitecta, pero uno no excluye al otro. Y dentro de cada uno tenéis mil especialidades. Luego las veremos. Bien, hablando de esas especialidades, hace unos años, con esto de la crisis que pasamos de 2008 y demás, se nos preguntaba. La gente venía un poco más desmoralizada y decía: pero ¿y qué vamos a poder hacer si ya no se construye, no? Eh, ¿Qué salidas laborales tiene la arquitectura? Pues mira, eh, a los arquitectos, las arquitectas y los ingenieros e ingenieras se nos empieza a ver por todas partes. Eh, sobre todo, y eso es lo que os decía al principio, sobre todo organizando equipos, organizando equipos para generar proyectos. Proyectos que no tienen que ser proyectos materiales, que pueden ser proyectos organizativos también y que perfectamente pueden funcionar. Eh, las salidas laborales son, pues bien, las de toda la vida, de tener un estudio de arquitectura o bien ponerte a trabajar en una, en una ingeniería, en una consultoría de ingenieros, en una mesa más, eh, pero eso sería lo que ya conocéis. Pero eh, aparte, tenéis la posibilidad de ser asesoras o asesores, consultoras, consultores en empresas constructoras muy importante en, en ayuntamientos y administraciones, donde hay un montón de plazas de arquitecto, arquitecta, que se ofrecen hoy en día para, eh, bueno, pues para revisar normas, para eh, estudiar planeamientos, para dar licencias, también en diputaciones, incluso en el gobierno. Incluso, fíjate, eh, alguien que pueda, no sé, por ejemplo, se me ocurre alguien que pueda querer ser bombero, ¿no? Dice, ¿y para qué quiero esta carrera? Bueno, pues para probablemente el día de mañana ser jefe de bomberos y tener una, una titulación que te sirve para organizar los rescates y organizar eh, la seguridad de esos rescates, siendo un técnico competente como en este caso sería un arquitecta o un arquitecto. Aparte, podéis trabajar en empresas, como no, eh, en la asesoría que os decía, y luego en un mundo que a mí, francamente, me encanta, que es el de la investigación y la docencia, no solo en la docencia. En, en institutos o en colegios, que es maravilloso también, sino eh, en la investigación, y investigación ya veréis en, en campos muy diferentes, eh, en el entorno eh, de, de lo que sería la universidad o las universidades. Para que os hagáis una idea, y esto como exclusiva, no se lo podéis contar a nadie, ahora mismo eh, yo personalmente estoy metido en una investigación para viviendas en la luna y en mar. Bueno, y esto, y de, bueno, pues proyectos de estos salen y son divertidos y simplemente hay que cazarlos a alguno. Si tenéis esta formación, bueno, por lo menos tenéis una red de mariposas para cazarlos. Eso lo que sería con el grado. Con el grado más máster, eh, luego explico esto del grado y el máster, eh, tendréis ya la posibilidad de poner un estudio propio y, eh, bueno, la posibilidad de firmar proyectos en cualquiera de los otros casos, pero con una autoría registrada. Bien. El grado serían los cinco años de formación que tiene la carrera normales, digamos los de, los de venir a clase. ¿eh? Bueno, o los de no venir, según como lo planteéis, pero bueno, sería interesante que vinierais. Eh, el máster es una titulación adicional, una derivada de Bolonia, que eh, de lo que se trata es de formaros o especializaros en alguno de los tres bloques temáticos en los que en los que se desarrolla este máster o en una mezcla de los tres, eh, para que tengáis ya una capacidad de actuar como arquitectos, arquitectas independientes, con firma, digamos. ¿no? Bueno, luego veremos un poquito cómo se organiza cada uno de ellos, pero ahora seguimos un poquito, mira, pues me he adelantado un poco, de, seguimos un poquito dando un poco la, la idea de qué peso tendrían ese, ese grado en fundamentos de arquitectura y ese máster. El grado en fundamentos de arquitectura son cinco cursos por 60 créditos, o sea, 300 créditos, que como sabéis es una unidad de dedicación de tiempo y, y, y conocimiento. Y el máster serían 60 créditos, o sea, el equivalente a un curso más, ¿eh? que es ya la habilitación para, para edificar, para gestionar el patrimonio, etc. Etcétera, etcétera. Bien, siga un poquito. Eh, aquí tenéis. El, lo que serían las asignaturas eh, que, de las que constaría la carrera en sus cinco años, dejo aparte el máster, que luego lo, lo comentaremos, eh, en sus cinco años de desarrollo. Se suele decir, bueno, pues las carreras, estas técnicas empiezan eh, siempre con un curso como de criba, ¿no? Para que os desaniméis y para que, para que os hundáis y que ya no siga adelante nadie. Vale, pues en nuestro caso eh, no lo hemos planteado así nunca. Eh, de hecho, eh, como veis, cada una de esas líneas de color es básicamente un hilo conductor de asignatura. ¿no? Eh, algunas empiezan un poco más tarde, porque, como la verde, en, en este caso la de urbanismo, que exige un poquito, un poquito más de especialización, o la de eh, empresa, que también ya es para cuando os creáis de verdad, que vais a tener un, un estudio, un, eh, una empresa en la que. Eh, tendréis que elaborar proyectos y tendréis que pensarlos. ¿no? Eh, pero lo demás, más o, más o menos, en realidad es una continuidad temática. ¿no? Una continuidad que va desde el dibujo, la geometría, eh, la asignatura de proyectos, que es un poco que se empieza ya desde el primer día. O sea, desde el primer día empezáis a lanzar ideas, por muy locas que sean, y a tratar de materializarlas y se termina ya con unos proyectos eh, muy elaborados y muy complejos ya a, a nivel de ciudad. Eh, la historia, la historia y la composición, que es donde, donde me toca a mí dar, eh, dar clases en la rama de euskera, por ejemplo, que sería eh, bueno, pues un poco eh, aprender de lo que otros han hecho, eh, sacar aquello que os es útil y utilizarlo o, o emplearlo en vuestros proyectos. ¿no? Decíamos el urbanismo, el empezar a trabajar en otra escala, no solamente hacer pequeños espacios de habitación, sino también algo que se extienda a la ciudad. Eh, luego tenemos pues, el análisis de, de construcciones y luego la propia construcción, o sea, el aprender a materializar todos esos espacios. Eh, como decía, a partir de tercer curso de la empresa. Eh, luego tendríamos eh, bueno, pues el medio físico y fundamentos matemáticos. Eh, que van derivando poco a poco en el cálculo de estructuras y en eh, el cálculo de servicios e instalaciones. Aquí os quiero hacer una pequeña, una pequeña, un pequeño comentario. Las escuelas de arquitectura de España eh, bueno, las, son las únicas que yo sepa en Europa que dan una formación en eh, diseño de estructuras y en diseño de instalaciones. Y me parece fundamental, espero que esto no se pierda. La verdad es que luego, en el ejercicio profesional, eh, la profundidad que exige ese diseño y el tiempo que exige esa de dedicación que exige ese diseño eh, se suele derivar un poquito, pero sí que es cierto que nosotros y nosotras somos los que firmamos esas instalaciones y esas estructuras, con lo cual tenemos que estar muy al loro de que eso esté bien calculado y, además, saber muy bien lo que queremos pedir para que se diseñe. Ya os digo que los proyectos arquitectónicos son normalmente de equipo, pero quien va a tener una visión un poco global para ese equipo es el arquitecto o la arquitecta. Como decía el profesor Álvarez, un profesor mío en la Escuela de Madrid, nosotros vamos a ser y nosotras como el pato que sabe eh, pues andar, correr, nadar, volar, eh, pero todo lo hace mal, pero al menos... Ha vivido la experiencia o vive la experiencia de hacer todo, con lo cual sabe un poco desde todas partes cómo pedir y cómo organizar esos equipos. Vale, eso sería un resumen de lo que sería la formación de arquitecta o arquitecto. Bien, bien, entonces eh, en quinto curso, que ya veis que en el, en el cronograma anterior estaba un poco vacío y diríais, joder, nos dan vacaciones en quinto. Bueno, no es cierto. Lo que pasa es que ya quisierais, ¿no? Pero bueno, eh, en quinto curso lo que pasa es que nos dejan elegir. Tenemos menciones optativas en quinto curso. Y entonces las tenemos organizadas en tres bloques. Tres bloques que luego explicaré son muy permeables. Hay un bloque de innovación e investigación creativas, eh, bueno, pues de generación de de 3D, de informatización, de digitalización, de modelos, etcétera, etcétera, que os podéis eh, eh, especializar en eso e incluso podéis ganaros la vida con eso. ¿Por qué no? Si a alguien le gusta, pues puede eh, generar esas realidades virtuales o esas realidades eh, aumentadas a partir de lo que aprende en la escuela. Ya vemos que tenemos eh, medios como para que desarrolléis un juego bien creativo y bien divertido en, tor en torno a esto. Son 30 créditos, o sea, seis asignaturas. Eh, luego tenéis una mención de urbanismo, paisaje y territorio, para los que, los que tenemos un poco más eh, ganas de, de subirnos un poco a volar, como los patos, y bueno, tratar de ver desde arriba un poco lo que sería eh, la ordenación del territorio, del paisaje e el, incluso el planeamiento territorial. También son 30 créditos, las tres menciones son 30 créditos y seis asignaturas diferentes. Y luego tenéis una mención también en patrimonio, rehabilitación y conservación, que no solamente se centra en la gestión del patrimonio en sí, sino la gestión del patrimonio, como decía un arquitecto eh, argentino, Martín Lopo, como potencial eh, parte integradora de un paisaje. Es decir, eh, como parte de un sistema mucho más grande de habitar el territorio y de sentirlo como propio. Entonces, ahí hablaremos de eh, desde la técnica de rehabilitación hasta la aplicación de la técnica de rehabilitación para, por ejemplo, hoy en día es eh, muy importante el tema de mejorar fachadas, mejorar el, eh, las condiciones hidrotérmicas de edificios antiguos o no tan antiguos y demás. Y hasta la sensibilidad para la conservación o los, eh, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para esa conservación. Bien, las optativas eh, son estas que aparecen en los, en los tres bloques. Eh, aparte, tenéis un, un, plan de, un plan director de euskera para quien, eh, quien quiera también eh, profundizar un poco en la comunicación de esos proyectos y en la y en la eh, difusión y divulgación de esos proyectos en euskera, pues para tener un poquito eh, también una herramienta para el planeamiento urbanístico, porque no, eh, que cada vez empieza a ser más interesante. pero bueno, tendríais aquí optativas eh, pertenecientes a la mención de innovación e investigación, pues desde nuevas formas de construir, eh, formas complejas, arquitectura paramétrica, fabricación digital, eh, en fin, eh, construcción microclimática muy importante hoy en día también. Eh, optativas en la mención de patrimonio, pues historias de la construcción y la dimensión de, las, de los elementos, análisis, eh, diseño de, de elementos eh, para la rehabilitación, eh, técnicas de intervención, etcétera. Optimización energética, esto es lo que os decía de las fachadas. Y optativas pertenecientes a la mención de urbanismo, paisaje y territorio, que sería pues, ordenación, territorio y ciudad en el siglo XXI, ecosistemas urbanos, arquitectura del paisaje más orientada a lo que sería el paisajismo tradicional, no tanto a ese este concepto de paisaje que os comentaba, eh, espacios libres, equipamientos, planeamiento estratégico, en fin. Lo bueno de todo esto es que no tenéis que elegir un bloque. Si elegís una mención en concreto, figurará en vuestro título y pondrá mención en, eh, eh, pues no lo sé, eh, innovación e investigación, por ejemplo. Cuando tengáis el título de arquitecto, arquitecta con mención en innovación e investigación o en patrimonio y conservación o en paisaje y territorio, urbanismo. Eh, eso no es imprescindible. Podéis elegir las asignaturas de cada uno de los bloques que os gusten y siempre que sean compatibles en horarios, podéis cursar las asignaturas mezcladas, con lo cual vais a ser... Arquitectos, arquitectas con formación transversal, que probablemente es lo que eh, se pida más hoy en día. Bueno, después de esos cinco años, eh, tenéis el máster en arquitectura, que sería, vamos a ver, no confundirlo con un máster cualquiera de los que hay fuera, sino que es un máster habilitante. Luego hablaremos de los másteres... Eh, del, de la universidad que están ligados a la escuela de arquitectura. Pero eso es otra cosa. Esto diríamos que es el máster, el máster chef, que os habilita para ser cocineros. ¿no? O sea, el que, o cocineras, el que os habilita para firmar. ¿eh? ¿De acuerdo? En este máster en arquitectura, el objetivo es que redondeéis la formación ¿no? y que eh, estemos todos seguros. Que podéis salir ahí fuera, como se decía en Canción Triste de Hill Street, y poder enfrentaros a todo lo que hay eh, con, una, con un título que sea más que eh, una formación que os vale para rodar, sino que bueno, pues que os valga para andar eh, por ese mundo solos y solas. Bien, eh, En ese máster hay unos créditos que van a di dividirse. Eh, de la siguiente manera. Hay un practicum de nueve créditos, muy importante. Eh, esto no se queda en el papel, no son prácticas que hagamos en clase, sino que eh, bueno, pues es el trabajar con empresas y hay unos cuanta, hay unas cuantas empresas, que, muchas empresas, que trabajan eh, de una manera fluida con nosotros y nosotras para eh, daros ese, ese trabajo inicial o ese oficio inicial para para que podáis trabajar en proyectos reales, o sea, en lo que están haciendo en ese momento. Hay un, desayuno, un desarrollo proyectual que tiene un poquito más de peso, de 12 créditos, que es hacer un proyecto fin de máster, algo así como lo que era antiguamente el proyecto fin de carrera, puesto que en, en lo que sería el grado, lo que hacemos es un eh, eh, trabajo fin de máster, que sería una especie de anteproyecto, mucho más eh, simple, mucho más... Eh, eh, genérico, aunque ya apuntando hacia este, hacia este desarrollo proyectual del máster. Y luego tendríais eh, un desarrollo técnico, o sea, lo que serían trabajos especializados en eh, otros nueve créditos, y el propio trabajo eh, fin de máster, o sea, lo que entregáis y defendéis ante, ante un tribunal ya de una manera seria, eh, que ya serían 30 créditos y que os abre la puerta un poco a si algún día seguido queréis hacer una tesis doctoral. Eh, bien, eh, una de las cosas de las que estamos más orgullosos es, y orgullosas es que, eh, bueno, pues esta formación que nosotros y nosotras impartimos está reconocida a nivel europeo, o sea, a nivel de eh, la Comunidad Europea, ¿vale? Eh, o de la Unión Europea, perdón, que soy un antiguo. Eh, esto quiere decir que, al contrario que otras titulaciones en España, eh, la de la universidad o la de la escuela de Donosti está eh, reconocida automáticamente en cualquier país de la UE. Ahora se nos ha quedado fuera Gran Bretaña, pero bueno, tampoco tiene mucha idea de hacer arquitectura, así que no os preocupéis. Eh, nosotros en cualquier país de Europa en los que vayamos a trabajar que esté dentro de la UE, tenemos el título reconocido automáticamente. Si tenéis idea después de trabajar en otro país que no sea UE... Ya sabéis que hay un pequeño proceso de homologación, más o menos complicado según el país, pero que, bueno, pues que en este caso, gracias a nuestra eh, homologación automática, no sería necesario. Bien, eh, las titulaciones eh, que hay, aparte de lo que os he dicho, de los cinco años y del grado, o sea, ahí os podía dejar en paz y os diría, bueno, ya sois arquitectos, arquitectas, pero si además queréis dar el salto hacia el día de mañana eh, ser doctores, doctoras, arquitectos o arquitectas. Eh, bueno, pues eh, tenemos una serie de másteres aparte eh, para formaros en temas muy especializados si os gusta. ¿eh? Habría un máster en rehabilitación, restauración y gestión integral del patrimonio construido y de las construcciones existentes que bueno que se fundó allá por 2009, o sea tiene unos cuantos añitos. Yo tengo eh, no, perdón, por 2001, tenía ya 20 años casi. Yo tengo la, el honor de haber sido de la primera promoción de ese máster y seguir hoy en día eh, vinculado a él. Hoy en día tenemos 23 alumnos y alumnas en, en este máster, que es un número muy importante teniendo en cuenta eh, la enorme oferta de másteres y la enorme dispersión que hay. Luego eso dice mucho de la calidad que tiene. Eh, hay un máster de arquitectura en fachadas ligeras que luego lo explicaremos, que tiene 15 eh, alumnos, también eh, todavía 15, tengo que decir, porque ya irá cogiendo alumnos, acaba de empezar a funcionar. Un máster en estructuras de, de madera que tiene 20 alumnos, a pesar de que se ha puesto en marcha hace solo dos años, creo, y que está funcionando como un tiro. Eh, una especialidad un máster también de diseño en espacios gastronómicos, eh, que es muy divertido, muy interesante, porque permite una transversalidad y que también pues es el que más alumnos tiene, prácticamente, es el eh, tiene 25 alumnos también, y un máster en vivienda pública, que luego hablaremos de él también, que también tiene 25 alumnos, que es nuevo y que ha empezado a chutar como un tiro también. Bien, del máster en rehabilitación, restauración y gestión integral del patrimonio construido y de las construcciones existentes, bueno, ya sé que hablaros de esto cuando todavía no sabéis si vais a hacer la carrera o no, pues igual es un poco prematuro. Pero bueno, si os gusta este mundo, eh, os vais a poder especializar en cualquier cosa, en cualquier aspecto de este mundo, ¿eh? desde la, la intervención efectiva hasta el análisis hasta la difusión de todo lo relacionado con esto y hasta pues todos los procesos que, que hay que hacer para eh, hacer participativos estos, estos programas de rehabilitación y bueno pues eh, generar eh, una, una participación o un diálogo social importante. Bien, el máster en, en arquitectura de fachadas ligeras muy importante también para aprender a construir nuevas técnicas de muros cortina, de fachadas muy ligeras que pueden ser el futuro para revestir nuestros edificios eh, anticuados o simplemente para plantear nuevas soluciones constructivas, eh, hasta tal punto que, que ha sido considerado como un, un máster que debíamos eh, bueno, pues, pues ofrecer y de hecho parece que con éxito. Eh, bien, este máster solamente deciros que. Se imparte no aquí en Donosti, sino en, en Barcelona, y que bueno, pues que está, está a la vez impartido por nuestra universidad y o por nuestra escuela y por el Colegio Oficial de, de Arquitectos de Madrid. Entonces, pues bueno, tenemos alumnos un poco de todas partes y ya digo, se imparte en Barcelona. Ya tendréis ocasión ¿no? de, de, de informaros. Máster en estructuras, construcción y diseño de madera. Ya os digo que. Eh, cada vez se construye más en madera, cada vez hay que especializarse más en este material, cada vez hay más demanda de gente que sepa de esto, y creo que la arquitectura ya ha dejado de ser eh, esa formación en hacer edificios de hormigonazo, y cada vez más hormigón y ya está. ¿no? Estamos aprendiendo a trabajar con materiales muy diversos, incluso con materiales reciclados, con, con plásticos, con desechos, bueno. Os vais a divertir si os va, si os va esa marcha. Eh, el posgrado en Consultoría y Diseño de Espacios Gastronómicos nos dice un poco por dónde vamos. ¿no? Aquí las prácticas tienen que ser maravillosas. ¿no? Imaginaros, pues ir a Arzac a ver si el diseño está bien hecho o no. Bueno, no, fuera de bromas. Eh, es una especialización más y muy importante, muy innovadora, muy fresca y que nos da un poco idea de, de, que, de cuán interesante puede ser. La formación que habéis recibido antes, ¿no? que podéis plantearla luego en ámbitos pues, muy creativos y muy diferentes, ¿no? No, no limitados. Bien, y el máster en vivienda pública que se, se imparte en Bilbao, y que sería eh, bueno, pues un máster de, de nueva creación que está recibiendo muchísima, muchísima demanda y que bueno, pues que retoma un poco. Eso que en la carrera también, en el grado también estamos tratando de inculcaros, que la arquitectura es un, eh, una formación o una disciplina social, que hacemos la, las cosas para la gente. Hemos estado demasiado tiempo quizás haciendo las cosas para las empresas o antiguamente para los grandes poderes de la Iglesia, el rey, etc. Bueno, pues por primera vez vamos a democratizar la arquitectura. Por lo menos vamos a intentarlo como se intentó ya en el siglo XX. Pues la vivienda pública. Es una bonita manera de meterse en este mundo. ¿no? Bueno, otra de las cuestiones con las que, de las que estamos muy orgullosos también es de eh, ser una torre de babel. Cuando entráis en la escuela, ahora no tanto con la COVID, desgraciadamente está mucho más aburrida, pero cuando las cosas estén normales, eh, oiréis a gente hablando en cualquier idioma y tirada por allá haciendo todo tipo de cosas. Luego veremos que incluso hay espacios ocupados, eh, maravillosamente ocupados. Pero eh, esto se institucionaliza o se, o se cristaliza, entre otras cosas, eh, con las dobles titulaciones. Tenéis posibilidad, con muy poquito esfuerzo, de tener una doble titulación: desde la escuela de Donosti y a la vez por la ensap de Burdeos, o desde la escuela de Donosti y por la ensam de Montpellier. O sea, podéis tener una titulación francesa y española a la vez, ¿eh? sin con todas las ventajas que os ofrece eso, ¿no? de poder, por ejemplo, trabajar en Francia sin necesidad de eh, adaptaros a, a firmar proyectos allí. Simplemente tenéis eh, una, una facilidad ya para entrar en ese, en ese mundo, más desde el punto de vista eh, de costumbres o de, o de relaciones. ¿eh? Ya os digo que, en general, eh, en todos los países de la UE, el título normal también es un. Eh, es perfectamente válido pero aquí tendréis digamos un plus para eh, bueno para abriros una puerta en este mundo bueno ya metiéndonos un poco en ese guirigay que es nuestra escuela que es un bueno que es una especie de jaula de locos vamos a ver un poco pues, quiénes somos eh, dónde trabajamos qué tipo de, de trabajos estamos haciendo sobre todo estáis haciendo porque nosotros no somos más que los que eh, los que animamos, los que removemos un poco conciencias para que, eh, bueno, pues para que os, os divirtáis un poco a la vez que cumpláis unos mínimos, evidentemente, que también tenemos que hacer. ¿no? Bueno, la escuela de, de Donosti siempre se dice, va, ah, es una escuela pequeñita. Bueno, pues es una escuela nada ah, que, no, bueno, pues ostras, a mí me sorprende ver que no es tan pequeñita. Somos 663 alumnos este año. Matriculados y otros 150 que nos vienen del exterior, que luego veremos muy importante también. O sea, sumando, eh, tenemos casi 800, 800 almas dando vueltas por esa eh, fábrica de, de maravillosos creadores. ¿no? Eh, esto es una escuela media. No os voy a decir que es como Madrid o como, o como Barcelona, la Politécnica y demás, ¿no? Pero es una escuela media. No estamos hablando de una escuelita de provincias ni de una escuelita privada eh, pequeñita que os da una formación muy bonita, pero que luego, pues bueno, pues tiene el desarrollo que tiene. No es que queramos presumir, pero la verdad es que nos dais mucha vida. Eh, bueno, en cuanto al alumnado, pues si veis en esta foto, eh, si os fijáis, eh, bueno, el, el alumnado, profesorado y demás. Eh, el profesorado en general eh, está teniendo mm, un proceso de renovación constante. Y eso nos permite que tengamos, eh, bueno, pues una, una posibilidad de eh, alternar una gran cantidad de profesores jóvenes, entre los cuales ya a mis 53 años no me incluyo, pero, pero sí gente muy dinámica y con ideas muy frescas, con algunos que estamos un poco más... Eh, embaraditos o más metidos en años de experiencia, pero que a lo mejor esa experiencia también podemos contarla. Y aparte tenemos una labor tanto cultural como de intercambio como de interna internacionalización, perdón, que bueno pues que hace que tengamos un montón de profesionales convidados también que nos cuentan sus historias y que nos cuentan sus aportaciones desde países muy diversos. ¿no? últimamente hay una relación muy estrecha, por ejemplo, con China, que nos están contando experiencias maravillosas y, bueno, pues con otros muchísimos países. ¿no? Bien, eh, ese alumnado, esas 700 y pico personas que somos, si contamos los que, los que nos vienen, eh, tratamos de que esté en continuo movimiento. Entonces, aunque nos da muchísima pena, porque los cogemos cariño a cierta altura, porque esto del movimiento empieza a ser a partir de tercer curso, eh, pedirlo y cuarto curso, concederlo y, y materializarlo. Eh, esta movilidad yo creo que es interesantísima tanto para vosotros y vosotras como para los que eh, vienen y nos enseñan cómo se hacen las cosas fuera y para nosotros y nosotras los, los del cuerpo docente, porque en cierto modo vemos o nos enfrentamos a retos de, por ejemplo, defender trabajos fin de grado en Montpellier o en Burdeos o en otras universidades y aprender cómo se cómo es la docencia allí no y generar eh, feedback ¿no? bueno en principio este, este año pasado ha sido un poco diferente ya sabéis por todos los problemas que hemos tenido con la covid pero os voy a poner datos de 2018 19 eh, se nos fueron de aquí temporalmente porque volvéis para el quinto curso y para el trabajo de grado normalmente 38 personas de Erasmus ¿Eh? Ya sabéis que en Erasmus, bueno, pues vais un poco al, al programa europeo. Eh, ahora hay países que han quedado fuera de ese, de ese programa europeo, como Gran Bretaña, pero no os preocupéis porque hay otros programas. Por ejemplo, hay un programa interesantísimo con América Latina, que aunque solo fueron seis alumnos de aquí el año pasado o el año anterior, perdón, eh, bueno, cada vez está pidiendo o está eh, ofertando o bueno, o, o cubriendo, digamos, más plazas. Hay otros destinos fuera, pues puede ser Japón, Estados Unidos, no sé, donde queráis, que también se han pedido, a pesar de que no tienen esa, esa cobertura del Erasmus ni de, ni de los programas de América Latina. Y luego, como sabéis, está el SIQUE, que es el, una especie de Erasmus estatal, que también lo han pedido 18 personas, para ir a otras escuelas del Estado, ¿eh? básicamente. Pero aparte, hay 157 alumnos que nos han venido de 26 países diferentes. Ha habido 88 Erasmus, de los cuales 8 son parte de esa doble titulación que también ellos tienen con Montpellier y Burdeos. 55 alumnos y alumnas de, de América Latina, gente que nos enriquece un montón porque, aparte de que tenemos la facilidad de entendernos todos, eh, tienen una, una formación muy diferente, muy profunda en, en muchos ámbitos de teoría. Y nosotros podemos aportarles una formación complementaria en la práctica. Eh, tres alumnos de otros destinos, de los que no están en ninguno de estos dos programas, pues ya digo, Estados Unidos, Japón, etcétera, y 11 alumnos de SICUE estatales. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ya veis que, eh, como veis en estas fotografías de abajo, al final hay mambo, hay intercambio e incluso tenemos eh, espacios en los que ese intercambio se puede, se puede dar. ¿Bien? Eh, los programas de movilidad de Erasmus nos permiten ir, pues, ya lo sabéis, a Florencia, a Berlín, a Ganta, a Cracovia, a Lisboa... Bueno, son viajes a los que nos toca ir a todos a, a, o que os, os facilitamos ir a todos. Y los programas de SICUE, pues tenemos, evidentemente, facilidad para ir a Valencia, Granada, Madrid, Cataluña, donde queráis. En América Latina hay especial relación con Monterrey, con Uruguay, con Chile... Argentina también. Eh, y luego tenemos pues, otros programas que podrían ser los que nos unen a Japón, Corea, USA. Bueno, ya os digo que países como China están ahí también dando vueltas, quizás eh, podamos madurar una, una relación con ellos. Vale. Eh, ¿Se puede mm, hacer, una, hacer prácticas mientras nos estamos formando? ¿O esto es cosa de que vamos a la clase? ¿Viene un pesado como yo y os da una chapa de cuatro horas? Bueno, pues la respuesta es sí. Las prácticas eh, se pueden hacer perfectamente en empresas, en empresas reales en las que, en las que bueno, pues vais a, a poder realizar trabajos que están desarrollando en ese momento. Eh, en el grado, eh, a, a partir de un programa que se llama Practices, eh, y que eh, os permite convalidar ciertos créditos para mm, cambiar cierta docencia, digamos, magistral por esta docencia de prácticas. Y, por supuesto, también en, eh, en, las, eh, en el máster en sí, eh, en los que esos, esas prácticas serían obligatorias. O sea, hay una parte del máster que es practicar, salir al mundo, que es para lo que queremos. Mm, Formaros y ver que, que os podemos educar. Bien, eh, el año pasado eh, en el máster hubo 61 alumnos. El máster, estoy hablando del habilitante, no os liéis, eh, el que sirve para firmar después. 61 alumnos que hicieron eh, esas prácticas, o sea, todos y todas, porque es obligatorio, pero es que en el grado hubo 115 alumnos y alumnos que hicieron esas prácticas voluntarias, simplemente por especializarse, por trabajar en una empresa por aprender lo que era la calle y por créditos que son de libre asignación, o sea, que son de libre eh, elección, perdón, perdón, no asignación, se asignan después del trabajo, evidentemente, y que se cambian, ya os digo, por horas docentes. Con lo cual, pues ya veis que en esta carrera se puede hacer esas prácticas. ¿eh? Eh, ¿Se puede hacer prácticas en empresas concretas? Pues sí, lo acabamos de decir, pero es que se puede hacer prácticas en 500 Empresas o más que tienen relación con la escuela. O sea, que no es que trabajas en Construcciones Manolo, con todo el respeto, para Construcciones Manolo, porque es la única que tenemos. Tenéis 500 empresas diferentes que están con las puertas abiertas para recibiros si queréis hacer esas prácticas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Dónde trabajamos? Pues bueno, trabajamos evidentemente en aulas muy amplias, en talleres, que serían como aulas... Eh, prácticas, digamos, mucho más de guerra, eh, algunas incluso especializadas ya para, para manchar, para eh, trabajar como, como queráis, un poco en modo jabalí, en eh, laboratorios, en los que ya veréis, eh, ya comentaremos luego, y en este espacio, que es el que os decía que de alguna manera es el que habéis ocupado, ¿no? que sería el espacio eh, eh, abierto 24 horas de la escuela, que ya veis que es muy amplio, que se que se generó pues, para que los grupos de trabajo, porque en la escuela, no lo he mencionado antes, pero se trabaja por grupos principalmente en las clases, eh, pues bueno, pues esos grupos de trabajo, en vez de reunirse en casa de una, de, un, de otro, de eh, no sé qué, y yo es que vivo en Hernán y yo es que vivo en Guernica, bueno, pues os reunís aquí, o vivo en Lantarón, no sé, eh, os reunís aquí en, esta, en este espacio y trabajáis con todos los medios y con toda la libertad este espacio además bueno ahora con la covid está un poco más está un poco más eh, restringido pero cuando las cosas estén bien es un espacio que se abre 24 horas ¿no? decía nuestro director que es un espacio haciendo una broma en el que tú puedes entrar en septiembre octubre y no salir para nada hasta hasta mayo junio ¿no? eh, bueno vale eh, no, no creo que lo hagáis eh, pero sí que podéis entrar a cualquier hora de la noche y eh, con vuestra tarjeta y demás con vuestro eh, vuestra identificación para trabajar en él ¿eh? y para bueno pues para hacer lo que tengáis que hacer si es que vais retrasados retrasadas con vuestro trabajo pues se puede eh, adelantar en este espacio de trabajo que sería un mega estudio en realidad ¿eh? bien Luego, por otra parte, tenéis un espacio de trabajo especializado y muy, muy, muy avanzado técnicamente, que es el Fab Lab, que es lo que decíamos antes, que no tengo eh, facilidad para eh, ver el espacio en tres dimensiones y demás. Bueno, pues eh, cojo habilidad para hacer maquetas. Eh, estas maquetas, en este Fab Lab, que es, un, es una estructura, digamos, eh, mm, estandarizada o, o, o franquiciada es decir que tiene unos controles de calidad por unas entidades mayores o superiores a nuestra escuela pues os permite realizar trabajos pues como en los espacios que aquí veis ¿no? que casi parecen talleres de, de, de una empresa de, 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 de torneros pero que bueno pues que son en realidad fábricas de maquetas que dirigís vosotros y vosotras y que utilizáis para lo que vosotros y vosotras queráis siempre que primero pidáis una autorización lógicamente pero se autoriza todo podéis hacer lo que queráis con ello eh, en estos espacios de maquetas tenéis máquinas de hasta eh, tres metros de impresión digital eh, con, con impresión eh, en tres dimensiones de distintos materiales que os permiten pues bueno pues jugar un poco o experimentar un poco con todo tipo de materiales también. ¿no? Aquí veis que eh, tenemos eh, posibilidad de imprimir materiales como el hormigón o incluso la porcelana, como veis arriba a la derecha, eh, y también materiales ligeros con los que luego eh, podéis estudiar vuestras propias estructuras y vuestras propias formas estructurales que, bueno, pues que luego suelen estar expuestas por la escuela y que suelen aparecer como una especie de de elementos de, de casi de plantas artificiales en medio de los espacios más significativos de la escuela, ¿no? que siempre está en ese sentido viva. Pero en fin, que podéis crear en un entorno tecnológicamente tan avanzado como pudiera ser el de un centro de investigación. Bueno, por otra parte, para que no os aburráis, si es que tenéis tiempo para aburriros, eh, se realizan un montón de, de actividades culturales desde la... Escuela. O sea, aparte de las que montéis vosotros y vosotras, eh, las que queráis montar en relación con la escuela son siempre bienvenidas. ¿no? Eh, en los últimos tiempos, por ejemplo, en el último año, hemos tenido, en el anterior, hemos tenido 30 eh, eh, acciones o 30 eh, actividades eh, culturales concretas, diferentes, no clasificables, ¿no? Eh, tres exposiciones. Eh, y 27 conferencias y un congreso. O sea, no se trata solamente de que traigamos a gente a dar una, un, una clase magistral que, bueno, os puede interesar o no, sino que, bueno, pues que llevamos a gente que sabe hablar sobre temas determinados y ponemos en nuestros espacios exposiciones que, en algunos casos, eh, están eh, gestionadas o, o en parte gestionadas por los y las alumnas. Bien, entre esas actividades culturales, pues no sé si os interesa un poquito la arquitectura, el nombre de Emilio Tuñón os, sonera, os sonará, bueno, pues eh, en fin, eh, no, me, no me alargo, pero vamos, sí que hay eh, conferencias, actividades, muestras sobre no solo autores eh, concretos, sino eh, sobre tipos de espacios, sobre tipos de construcciones sobre eh, lo más joven y lo más nuevo que podáis encontrar, en fin, un poco sobre lo que queráis. ¿no? Eh, pues por ejemplo, en esas actividades culturales eh, tenemos muestras de proyectos o digamos antologías de proyectos de grandes eh, autores, de, no solamente locales, como en el caso de Joaquín Montero, de, de, de obras desde 1970 a 2018. Eh, también... Tenemos los congresos internacionales sobre cooperación al desarrollo, los Arcadia, eh, que, son, que nos permiten un poco abrir puertas para ver otras formas de, de construir y otros fines para los que se dedica la construcción. O sea, aprender un poco a desaprender, que también es importante. Eh, tenemos eh, concursos entre los propios. Eh, eh, alumnos y alumnas, no, concursos por ejemplo como el de Udaabriar, perdón, Udaberriark, noak, eh, en el que se, bueno, pues eh, se promovieron concursos de carteles, concursos de diseño gráfico y suele haber de otros tipos, eh, y luego viajes de estudio, que, bueno, pues que en este año han estado más limitaditos, pero que otros años pues han ido a Glasgow a conocer bueno, a Glasgow, a la Tourette, a Firminy, a Toulouse, a Toulouse, Burdeos o Newcastle, Lyon, eh, Edimburgo, eh, en fin, eh, Madrid y otros sitios a conocer obras eh, de arquitectos punteros o de arquitectos del movimiento moderno que nos han marcado o arquitectos un poco anteriores eh, que, nos, que nos hayan podido eh, bueno, pues, eh, dar ideas de lo que es buena arquitectura. Pero, ¿por qué no? También a León, Girona, Lugo Viedo, Cáceres, Sevilla, Orot, eh, no sé, pues Lisboa, eh, lugares en los que, aparte de esa arquitectura, eh, que, nos, que nos trae piezas para construir. Una, una arquitectura moderna, pues también aprendemos de la arquitectura más tradicional, de la arquitectura medieval o anterior, eh, en la cual, bueno, pues las soluciones técnicas a veces son maravillosas, pura poesía. ¿no? Tenéis, según vuestra inquietud, capacidad de viajar a distintos sitios y, francamente, no solo eh, disfrutar y aprender y tener experiencias fantásticas, sino también, pues, ¿por qué no? Pasároslo bastante, bastante, bastante bien, tirando a mucho. Entonces, pues bueno, pues esa, esa es una forma también de aprender y nosotros la potenciamos especialmente, porque además genera intercambios y genera amistades, contactos fuera de, fuera de vuestro mundito, que os viene muy bien a ciertas alturas. ¿no? Aquí veis que también se puede ir a visitar, eh, bueno, pues arquitectura tradicional, digamos, más antigua, arquitecturas más exóticas o más diferentes, en lugares pues, un poco más distantes de, de los nuestros, eh, y desde lo más moderno hasta lo más significativo, hasta lo más eh, ecológico integrado, podemos ver todo tipo de experiencias teniendo en cuenta que arquitectura, como os decía, no son edificios, son espacios y son paisajes, ¿eh? paisajes culturales en cierto modo, ¿no? Ya os digo, desde la, la tradición hasta la modernidad, con espíritu crítico y con muchas, muchas ganas. ¿no? Y bueno, pues esas obras que a veces, si habéis tenido cierto interés previo y habéis mirado alguna eh, revistilla y decís, jo, esto es que no me creo ni que esté constructivo, digo construido. Bueno, pues vais y lo veis, porque efectivamente sí que está construido, ¿no? Con, con obras... Eh, eh, que visitamos por dentro por las tripas no incluso viendo pues, sus, ¿por qué no? sus defectos de construcción o de diseño de planteamiento para aprender también de errores que todos metemos la pata no solo los que somos arquitectos mediocres y bueno pues conocer espacios in situ eh, pues con, con una historia y con una magia para aquellos que nos gusta la historia pues que es muy magnética muy atractiva la verdad por qué no bueno, y así tendréis una foto súper elegante, mucho mejor esta que la de Salou, todos haciendo el gamba. ¿eh? O sea que, bueno, pues esta la podréis enseñar a vuestros hijos, la otra también, pero perdéis, perdéis puntos. ¿eh? Bueno, fuera de, fuera de bromas, eh, las actividades culturales, además, que hacemos no son a nivel de, de hoja parroquial. Eh, estamos coordinados y coordinadas para trabajar en grandes iniciativas culturales de nuestro entorno, por ejemplo, en Donostia, en Olatutalca y en las acciones culturales que se han desarrollado, y también se han propuesto cosas en las cuales vosotros y vosotras tenéis todo que decir, ¿eh? hay que decirlo también, en la violi... violinista, Dios mío, ¿dónde estaré yo? No, en la Bienal de Arquitectura Internacional, de bueno, pues de, de alumnos de quinto de quinto curso de quinta malla. Del grado, eh, que bueno, pues que, que conocen, que colaboran, que interpretan, que reinterpretan, que resignifican, que revalorizan arquitectura y luego lo enseñan. En la Open House de, de Bilbao, por ejemplo, que se hace en el, en el segundo curso ya, o sea, no todas las, las actividades van a estar esperando a que eh, hayáis a, eh, terminado segundo o hagáis tercero. Eh, la Open House empieza ya en composición. En el segundo curso, y tiene pues, 80 alumnos participantes para hacer, eh, para trabajar un poco en, en visitas guiadas de distintos tipos de arquitectura en el entorno, pues sobre todo de, de Bilbao y demás. ¿no? Eh, por otra parte, tenemos también colaboraciones muy importantes con Heidelberg eh, Cements o con, con Rezola, o lo que, es, lo que, lo que era antes Rezola, eh, colaboraciones por convenio que nos permiten. Experimentar con elementos de este material, que podéis construirlos vosotros y vosotras, a través de impresoras 3D dentro del FabLab, por ejemplo, eh, con ideas y con proyectos que, bueno, pues que son muy diferentes. Eh, antes os mencionaba el de la base lunar, por ejemplo. ¿Cómo se construye una base lunar? Bueno, pues a lo mejor las piezas las podéis ir fabricando en el Fab Lab de la escuela. Eh, luego tenéis. Bueno, pues toda nuestra, eh, nuestra digamos vista en redes sociales, eh, bueno, pues que tenéis a través de la página web de HU.eus, eh, os metéis en arquitectura escola y tenéis todo aquello relativo a, los, eh, a las preguntas, dudas eh, eh, administrativas y de plazos y de precios y de y demás, que no me lo preguntéis a mí, por favor porque eso os puedo dar una orientación, pero eh, sé poquito en cuanto a los plazos sobre todo. Y bueno, pues eso lo podéis mirar ahí tranquilamente. Ya sabéis que somos una escuela pública, una universidad pública, ¿eh? y no por eso de menos calidad. Yo entiendo, mira, he bregado con muchas eh, escuelas de arquitectura por ahí y me ha tocado trabajar con muchas privadas y la verdad podría deciros que las públicas funcionamos mejor. Eh, luego por otra parte tenéis también plataformas pues como insta para que bueno pues para que os metáis ahí a trastear y por supuesto para que podamos incorporar lo que estáis trasteando vosotros y vosotras eh, si os dejáis eh, y podemos reenviar lo que estáis haciendo ¿no? y luego pues en facebook también y bueno pues comentaros también ya que hoy estamos de primici de primicias que, que de aquí a poquito pues eh, es posible que tengamos posibilidades de, de generar canales de YouTube también un poco, un poco alternativos ¿eh? pero bueno ya ya jugaremos con eso también ¿eh? vale pues eh, no tengo mucho más que deciros sí que tengo en la cabeza que se me ha olvidado se me ha olvidado comentaros evidentemente pero esto ya lo sabéis que somos una una escuela trilingüe ¿eh? o sea que eh, no es que vayáis a aprender en los tres idiomas todo sino que eh, bueno, tenéis una línea de euskera, una línea de inglés que empieza, si no me equivoco, a partir de tercer curso, y por supuesto, una línea de castellano. Eh, no quiere decir que si empezáis en castellano, por ejemplo, y yo qué sé, luego estáis un poco ya con una formación eh, para para bueno, para poder acreditaros en euskera, que no es necesario acreditarse, simplemente hay que tener facilidad para hablar y ya está. Y a veces, como, como podéis ver en mi caso, ni siquiera eso. Entonces, pues bueno, pues os podéis meter en asignaturas en euskera. Y por supuesto, también en asignaturas en inglés, en todo caso. ¿no? Eh, para esto tampoco necesitáis un título, necesitáis simplemente entender y explicaros en inglés de una manera razonablemente fluida. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso también os da, os abre un mundo un poquito, sobre todo con el tema del inglés para explicaros o explicar vuestros proyectos cuando vuestros proyectos cuando vayáis de Erasmus o cuando vayáis a hacer prácticas incluso en el extranjero o bueno pues que tengáis una, una especialización no tanto del idioma en sí y en esto me refiero tanto al castellano como al a la euskera como al inglés sino al idioma arquitectónico en distintos registros que ¿eh? eso es importante bien pues entonces sin más doy paso a las preguntas que me he alargado bastante y os dejo con esta imagen galáctica para que veáis que eh, bueno pues que, que aquí siempre se están haciendo cosas en este caso es un, una instalación que han montado alumnos y alumnas de la escuela en la terraza pues para estudiar eh, posibles eh, coberturas o, o cubiertas eh, de, de, esa, de esa terraza en, en una hipotética restauración de la, de la escuela, en fin, siempre le estamos dando al coco y bueno, no, para, no paramos con ello. Bueno, pues si os parece, os doy paso a vosotros y vosotras y si tenéis alguna pregunta que hacer, quizás con así no laza, eh, os dará micrófonos si y levantáis la mano y queréis eh, queréis participar o si no, pues bueno, pues por el chat. Eh, os os recibo las preguntas y os las respondo cuando queráis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Es Carri Casco, sí, Ángeles. Eh, a ver si tú si te pone micrófono. Sí, hola, buenos días. Puedes poner tú, sí, sí. La técnica y yo, vamos, perdóname, Ángeles, <laughs> Ángeles dime. Eh, sí. Cuéntame. Hola, bueno, muchas gracias por la, por la exposición. No, gracias por la paciencia. Tenía un par de un par de consultas. Quisiera Bien. saber eh, cuál, cómo se llega a conseguir el, la doble titulación con las escuelas nacionales en Francia. Si es uh -huh. cursar el grado, luego el máster que capacita la firma y luego un segundo máster. Uh -huh. O cuál, no. o cuál es... <laughs> es, es mucho más sencillo que eso. Eh, ya directamente desde. Desde el grado, eh, tú estás pidiendo ya esa, esa doble titulación y hay asignaturas que vas a hacer eh, con, esas, con esas escuelas. Entonces, hay, digamos que hay un tiempo en el que, si no me equivoco, en quinto curso, eh, tienes que desplazarte a esas escuelas y eh, llevar una tutoría, un trabajo eh, con un profesor o una profesora de allá. O sea, los trabajos van a estar supervisados por las dos bandas y asistir a las clases de allá, efectivamente. Luego retornas y bueno, pues presentas tu trabajo fin de grado eh, donde lo desees, o bien en las escuelas de allá o en las escuelas de acá. ¿eh? Pero en principio sería en el grado. Y sería ya, tendrías la doble titulación esa en el grado. Otra cosa es que después puedas hacer también el máster con la doble titulación de, de con el máster habilitante. ¿eh? No sé si me he explicado, que a lo mejor me he liado un poco. No, perfectamente, perfectamente. Y luego la segunda cuestión que, o, o reflexión que quería plantear es sobre el grado de empleabilidad que, bueno, que consideras que tiene, no sé si la escuela o, o, o el sector, vamos. Bueno, pues menos mal que me haces esta pregunta ahora y no hace tres o cuatro años, porque hace sí. tres o cuatro años teníamos que vestirnos de lagarteranas y bailar para que os animáramos un poco. Ahora no, ahora están las cosas bien y de hecho están tan bien que hasta puede ser que, que, que llegue el momento en que tengamos que poner un, un límite por, por, para entradas también, que no es el caso por ahora, creo. ¿eh? Pero eh, la empleabilidad ahora mismo está bien, pero principalmente porque el concepto de arquitectura está cambiando radicalmente. Entonces la gente se ha dado cuenta de que no necesita arquitectos antiguos, viejunos como yo que van allí y le dicen, pero señora o señor, no tiene usted ni idea de lo que está diseñando, esto tiene que venir un arquitecto y hacérselo, y luego cobran un montón por echar un garabato y la gente no entiende muy bien por qué cobran, eh, sino que hoy en día, eh, bueno, pues eh, cuando te preguntan, resulta que, jo, pues que después de la formación de arquitecto o arquitecta que tenemos, pues tenemos respuestas y tenemos capacidades de... De decir oye, ¿por qué no hacemos esto? O sea, lo de lo de la base lunar que te decía antes no es broma, es un proyecto que, que bueno, pues que, que nos preguntaron ¿y esto lo podríais hacer? Y yo, pues claro que sí, si aquí se hace de todo, ¿no? Entonces, esa versatilidad deriva en empleabilidad. ¿eh? Y hoy en día, si sabéis hacerlo, si hacéis las cosas con ilusión dentro de esta carrera, eh, yo creo que una empleabilidad muy, muy, muy considerable. ¿Eh? Aparte, la pregunta sería en qué, porque, claro, hay quien se dedica a, lo que decimos antes, a desarrollar realidad aumentada y hay quien se dedica, con todos los respetos, a cualquiera de las opciones, a calcular estructuras o hay quien se dedica a inspeccionar obras o, a o a en una en una instalación de bomberos a, a ser el técnico que dirige eh, dónde se puede entrar y dónde no después de un incendio o cómo se organizan los trabajos. ¿no? Entonces, bueno, pues la ventaja que tenemos es que trabajamos en equipo. Cualquier cosa que nos permita incorporamos, incorporarnos en un equipo, perfecto. Y si es por vuestra cuenta, pues también porque hay una serie de, de campos, por ejemplo, estos, de, estos campos de especialización de, la, de las nuevas energías. De la, eh, de, de la ecología y demás, pues que se están abriendo también para estudiantes muy chiquitines, minúsculos, que si te especializas en eso, pues puedes tirar millas estupendamente. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, sí, John, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Uy, Santiago, perdona, no, no había visto que también tenía tu pregunta. Si te parece, eh, te, yo me dejas un minutito porque es una respuesta muy corta, ¿te parece? Sí, las hay, las hay. Vale, es que recastó. Eh, bueno, Santiago pregunta si hay, hay requisitos para las dobles titulaciones. Básicamente no, más que cumplir una serie de, o sea, ir aprobando lo que tienes que ir aprobando y tener una cierta facilidad en los, en los idiomas. ¿eh? Eh, nosotros pedimos esa facilidad, por ejemplo, para, para hablar francés que la podéis haber ido adquiriendo ¿eh? a lo largo de la carrera. Ya os digo que tenéis tiempo. Pero bueno, pues los franceses son mucho más laxos que nosotros. Y te vienen aquí hablando francés y a tu clase en, en castellano, que se podían meter en la clase en euskera perfectamente porque entienden casi lo mismo. Pero bueno, al final nos hacemos entender y la educación es personalización. Y bueno, pues al final chapurrean ellos o ellas eh, castellano y nosotros pues eh, tratamos de, de personalizar lo que podamos traduciéndoles al francés aunque no sepamos pero bueno hacemos lo que podemos ¿eh? o sea que requisitos especiales no ¿eh? de acuerdo bien John cuando quieras hola sí bueno a ver lo primero que me ha gustado mucho la charla y me ha parecido muy interesante así que es que ricasco. bueno tú sí. Y luego, eh, la duda es que has comentado algo sobre el Erasmus en Japón y me gustaría saber si para cuando a mí me toque el año de Erasmus ya estaría más definido o estaría disponible hacerlo ahí. Vale, ya te digo desde ahora que el Erasmus en Japón no te va a tocar nunca. No vas a poder hacerlo. Porque el, el Erasmus... Se trata para... <laughs> es una broma. Eh, lo de Japón es otro tipo de relación. Tenemos relaciones con escuelas, entonces no serían dentro del programa Erasmus como tal, ¿eh? pero es exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, si tú entras ahora, date cuenta que estos intercambios se piden en tercer curso y se realizan o se materializan a partir de cuarto curso. Y lo puedes hacer para dos años o lo puedes hacer solamente para un año. O sea que malo sería que para entonces las cosas no estén eh, normalizadas, yo creo que totalmente normalizadas y claro que se puede hacer, claro que se puede hacer ese intercambio sin ningún problema y lo puedes hacer sin ninguna pega. No sé si te he respondido, John. Sí, sí, no, no, perfecto, ya está. Vale, es que Ricasco. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues os he dejado sin palabras. La, la verdad es que después de tanto tiempo, normal. Pero bueno, eh, en fin, si no hay más preguntas, eh, yo sí que quiero animaros a, a quitarle el miedo a esta carrera. Ah, a ver, eh, Santiago, sí, cuando quieras. Que ya iba a cortar, casi, casi no te dejo. Sí, pon el micro y si quieres preguntas, si tienes algún problema, ponlo por. Ah, sí. Mm. Importante, mientras Santiago se conecta, eh, este vídeo ha sido grabado y se, se deja como otros dos anteriores, uno en euskera íntegramente y otro en castellano íntegramente, eh, se va a dejar en, en nuestro canal de YouTube, ¿eh? que no lo voy a decir entero, pero vamos, eh, lo tenéis, creo que os aparecerá en el chat si lo estáis mirando ahora, si, si pincháis en los muñequitos, de, o sea, en el globo del chat de, este, de esta aplicación, abajo a la derecha aparece como Izaskun nos ha dejado ahí el, el link para ese para ese para este vídeo por si se os ha quedado alguna cosa atrás de acuerdo eh, Sí, santiago tenías algo sí sí hola buenas buenos días me escucháis sí sí perfectamente Vale, mucha, muchas gracias. Eh, pues, eh, igualmente eh, agradecido por, por la charla que, no, que, que habéis dado, muy interesante. Eh, sí. Mi pregunta es, en, en, el caso es que no residimos en, en Euskadi eh, y has hablado hace un ratito sobre el tema de, de la de las, bueno, de, 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 de las lenguas en las que se imparten los cursos, en castellano, que e inglés. En nuestro caso, eh, ¿se podría...? Sin problemas, hacer todos los cursos en castellano o. Evidentemente. O después en inglés, vale. Sí, sí, no, podéis hacer todo en castellano o en vuestro caso podéis hacer todo en castellano y escoger algunas asignaturas en inglés o todo en castellano y a partir de tercer o cuarto curso pasaros al inglés en las asignaturas que hay. O sea, tenéis tres opciones. ¿eh? O sea, que Ajá. no, no, el Euskera pues... es una línea más en, en la escuela. No es que. No es que intercambiamos idiomas, ¿eh? igual no me he explicado bien. Eh, digo que tenemos flexibilidad para cambiar de línea cuando queráis y según, eh, según queráis. Vamos. ¿eh? Muy bien. Pues, ¿De acuerdo? Pues muy claro. Muchas gracias. Descarrecasco. Bueno, también pone Izaskun, ya, ya lo estáis viendo ahí en, en el chat, que si tenéis alguna duda personal, eh, estamos a vuestra disposición. En eh, la dirección de, de email que aparece ahí, ¿no? Eh, Dajet, que es la, el, el nombre de la, eusque, de la escuela en euskera. ¿eh? Y bueno, pues, eh, pues directamente dajet.azocac, ¿eh? con K al final, ehu.eus. ¿Vale? La tenéis ahí. Bien, me pregunta, miren, si no estoy equivocado, que, eh, hola, necesitas para la titulación final inglés. Para la titulación final, no, evidentemente. Eh, ahora, si tú quieres eh, llevar la línea de inglés o meterte en la, la línea de idiomas de inglés a partir de, ya os digo, de, de tercer curso en adelante, si no me equivoco, eh, bueno, pues, pues sí es lógico que en las clases tengas un nivel de inglés, pero no un título, ¿vale? Nunca un título. ¿eh? Necesitas tener una, mmm, bueno, pues una soltura para entender y aprovechar lo máximo las clases, nada más. Pero no, 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 evidentemente para la titulación final tú puedes titularte en castellano y ya está, o en euskera y ya está, o en inglés si quieres, pero no es necesario. ¿He respondido a la pregunta? Vale, perfecto. Bien, pues decía, eh, ¿alguna preguntita más aprovechada ahora? Si no, bueno, nos escribís al, al mail y, y ya está. Pero vamos, ahora de viva voz, igual más, más fácil. ¿Alguna pregunta? Si queréis, así a última hora. Vamos, que me las quitan de las manos. <laughs> bueno, pues nada, pues si no hay más preguntas, que veo que no. Yo sí eh, tiene una Ander, en el chat. Perdón. Ah, perdón, yo su sí, sí, no, no te había visto. Eh, perdona, ¿eh? ¿eh? Mi interés principal era estudiar diseño de interiores, pero por aquí cerca no está. ¿Se puede especializar en eso estudiando arquitectura? Pues evidentemente sí. Eh, a ver, no sé, pues es como decir si, si estando en una orquesta puede ser solista. Pues perfectamente. Eh, no, no serían incompatibles. ¿eh? Digamos que aquí vas a tener una. Una visión un poco más amplia de lo que es el diseño de interiores, porque al final estábamos hablando de que esto es una carrera para diseñar espacios. Luego, el interior es un espacio, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Un espacio eh, al que le quieres dar un determinado sabor y una determinada, eh, un determinado carácter. ¿no? Bueno, pues las pautas para darle ese carácter, las pautas estéticas y además las experiencias históricas sobre, sobre esos diseños. Eh, las vas a adquirir en esta carrera y luego encima vas a tener la posibilidad, como decíamos, de construir tus propios modelos, tus eh, maquetas a escala de muebles, lo que quieras, eh, pues en, en, en el Fab Lab también. ¿no? Tened en cuenta que, que aquí se han hecho trabajos eh, no, que nada tenían que ver con hacer edificios, se han hecho trabajos de diseño de textiles, o sea, de diseño de moda incluso, o de diseño de muebles, ¿no? ¿por qué no se va a poder hacer? Eh, el diseño de interiores. ¿no? Es más, eh, yo que, doy el, que he estado dando la parte de proyectos, pero ahora doy composición y, e historia en distintos grados, o sea, en distintas, eh, distintos cursos, eh, hay varios de los autores que estudiamos profusamente que son diseñadores, no son arquitectos. Por ejemplo, Carlos Scarpa, que, que como sabéis le dieron el título de arquitecto al final de su vida, pero es diseñador. Muy bien, eh, Santiago, el máster de restauración y, y habilitación del patrimonio tiene muchas salidas profesionales. Vamos a ver, tiene muy diversas salidas profesionales. Eh, yo estoy de profesor en ese máster también desde hace muchos años eh, eh, y además fui de la primera promoción de ese máster, como ya os dije, eh, y claro que las tiene. En realidad tienes hoy en día una si eres muy pragmático, Santiago, y si eres muy de, de buscar la oportunidad, pues sería todo el tema de, eh, de, bueno, de adaptación de los edificios, eh, no necesariamente edificios muy antiguos, sino edificios que se han considerado o que se consideran como patrimoniales o de los espacios en general, no solo edificios, para eh, la eficiencia energética. ¿no? Eh, que ya sé que técnicamente, eso lo puedes aprender en otros másteres, pero eh, aquí, por ejemplo, te diré que a raíz de lo que aprendemos aquí o de lo que desarrollamos aquí en investigaciones ligadas con este campo, pues hemos, eh, hemos ya registrado dos patentes de la, de la UPVHOA saliendo de la escuela, o sea, que parten de la escuela y que eh, son dos patentes de dos métodos constructivos eh, nuevos. Eh, panelados, modulables, eh, que, que, bueno, que han surgido de aquí, del trabajo de ese. De ese máster en restauración y de la propia preocupación de la escuela por la restauración. O sea que sí, por supuesto, que, que, que en principio yo he vivido de eso 25 años. ¿eh? O sea que sí, además te lo pasas muy bien y te diviertes mucho, la verdad. Es muy gratificante. Bueno, pues eh, no se queda alguien más por preguntar, animaros ahora, los y las que quedáis que eh, así de viva voz es mucho más mucho más ágil que mandaros un mail que queda muy frío. A ver, John, dale. Bye, bye. Eh, bueno, me interesa saber en qué sectores se puede aplicar lo de la arquitectura digital que has explicado antes. Bueno, ¿en qué sectores se puede aplicar? Bueno, pues en principio hoy en día el, la construcción está derivando hacia nuevos paradigmas. Esto ya sé que os puede sonar un poco raro así de primeras, pero dentro de poco seguramente tendremos algún aula en el, o algún cuartito oscuro allí por abajo en la escuela en la que expongamos en, un, en una vitrina iluminada, eso sí muy bien iluminada, un ladrillo hueco. Eh, un poco de masa de cemento y un poco de, de hierro de, de armado de las vigas y pilares de, de hormigón. ¿no? Eh, hoy en día, si te, no sé, si te gusta un poco oír la radio y has oído alguna vez el programa este que hay en Radio Euskadi de, eh, de la mecánica del caracol, eh, muchas veces, aparte de la nanociencia y de este tipo de cosas, se habla sobre eh, construcción de elementos portantes, sobre todo con impresoras en 3D y con, eh, bueno, pues con, con elementos que no son eh, las formas tradicionales de construir. ¿no? Eh, ahí hay un campo brutal. Eh, todavía no sabemos a dónde va a derivar, pero ahí tienes un montón de, de modelos, de propuestas, eh, que incluso en una de las, eh, de las líneas del de, de último año, de, del máster habilitante, tienes también una una línea de formación que va solo por ahí, o sea, que va solo por el tema de innovación, de, de tratar de pincharos un poco para que innovéis y penséis y para eso las herramientas eh, de digitalización son fundamentales. ¿eh? O sea, tú puedes llevar una línea de creación de arquitectura o de creación arquitectónica cada vez más especializada en eso y como te decía, puede, puedes quedarte incluso en eh, la generación de realidades virtuales arquitectónicas o de realidades aumentadas, que tiene mucho que ver con criterios de nueva museología, por ejemplo, ¿no? de todo lo que se está haciendo en eh, ciudades convertidas en museo de por sí. ¿no? O, o bueno, pues no sé, pues hablaba antes de lo de la Luna y Marte, no las investigaciones estas de, de la Agencia Europea de, 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 bueno, lo que sería el equivalente de la, de la NASA, la ESA, eh, bueno, pues si te fijas, muchas de las propuestas. De construcción de las, de, los nuevos, eh, de las nuevas estaciones lunares permanentes están pensadas ya en, eh, con procesos de digitalización, o sea, que se puedan replicar de alguna manera allí con el mínimo coste de energía y con los materiales que allí mismo hay. ¿no? Entonces, hay un mundo. Yo sí que puedo vaticinar que de aquí a, a muy poquito la arquitectura va a cambiar radicalmente y que probablemente nos vayamos a quedar pues, como en otras disciplinas, ¿no? los que dibujamos a lápiz. Y los que dibujan con, con tecnologías maravillosas de, de digitalización. No sé si te he respondido, porque es tan, amplio el, el, tan amplia la respuesta que igual podríamos estar media mañana. Bye, bye. Muchas gracias. A ti. Bien, ¿alguien más quiere aprovechar alguna duda que le haya surgido? Eh, la diferencia, ah, perdón, Irati, estoy leyendo, ¿eh? Eh, la diferencia entre la carrera de fundamentos de arquitectura y arquitectura técnica, pues que en realidad los arquitectos técnicos tienen mucho más fundamento, esa es la diferencia principal. Pero bueno, aparte de eso, eh, si me permites y sin que nadie se ofenda, porque para mí no es ofensivo, al contrario, para mí es eh, reafirmar la grandeza de, de la profesión de aparejador. Eh, la arquitectura técnica sería la profesión de aparejador tradicional que es quien levanta las obras o sea que es en realidad quien está ahí para eh, controlar que los materiales los números la seguridad eh, las soluciones técnicas que se aplican todo eso sea eh, de acuerdo con lo que se ha proyectado y que además tiene que tener una soltura para bueno para resolver ciertas cosas lo que le capacita para incluso poder construir algunas estructuras sencillas. Eh, la arquitectura lo que tiene es una visión global. ¿no? Digamos que eh, el aparejador sería, para que nos entendamos, eh, un pez que puede nadar de una manera maravillosa y nosotros seríamos el pato que tenemos que bajar a obra y nadar un poco, aunque un poco torpemente, porque al final nos toman un poco el pelo, pero bueno, pero ahí estamos en la obra, todo lo que queramos eh, zambulléndonos. Eh, hasta que nos falte el aire. Y, y bueno, y tendríamos, eso sí, que controlar también los otros aspectos, es decir, luego salir al exterior, andar un poquito para darle la vuelta al lago y subir también volando para ver la vista general. ¿Eh? No sé si con la imagen te doy un poco eh, una especie de, de pequeña metáfora de lo que serían las dos carreras. ¿no? Una sería estar dentro de la obra sobre todo y de lo que se deriva de la obra. Y la otra es concebir ya todo el proceso, no solo de obra, sino de análisis, de gestión, de uso posterior, de implementación en una sociedad, en un paisaje cultural, en fin, es mucho más amplio. Y luego, en cuanto a, en cuanto a cuestiones de lo que a mí me compete en, en la carrera o en lo que yo imparto, en cuestiones de, de composición, bueno, la arquitectura técnica no entra tanto como nosotros. Nosotros y nosotras sí que entramos en temas más eh, de por qué, no tanto estéticos, eh, sino de por qué las cosas son como son y de cuánto condiciona, por ejemplo, eh, la limitación técnica que tengamos a la hora de dar una forma, pues como lo que veis en esa última diapositiva. ¿no? Eso en el siglo XIII seguramente sería muy complicado de hacer, a no ser que cogieras. A un, a un herrero que lo forjara y sería muy distinto porque pesaría mucho. ¿no? Bueno, pues eh, eso también es importante conocerlo y saberlo y saber cuáles son nuestras limitaciones para intentar romperlas. ¿no? Y esa visión global la tienes tú o la tendrías tú como arquitecta. Como aparejadora, mmm, bueno, pues tendrías una visión más pragmática, digamos, más de a pie de obra. No sé si te respondo, Irati. A ti, Irati. Es que Ricasco. Bueno, pues algo más. Surillon, que Ricasco, Laster Arte. Bueno, pues si, si os parece, eh, porque también tenemos cada uno nuestra casa y tendremos que ir a, a, a estar con los nuestros también un poco, ¿no? Supongo, no vais a estar toda la mañana hablando de arquitectura. Eh, ya digo, si alguien no se ha atrevido o no quiere eh, hacer una pregunta en público y quiere enviarnos algo, eh, bueno, pues eh, ya tenéis ahí el correo electrónico, lo teníais ahí, eh, puesto por Izaskun, ya sabéis, D-A-G-E-T, que son las iniciales de, de nuestra escuela en Euskera, eh, entonces, pues bueno, empieza por ahí. Y bueno, pues eh, mandad vuestros mensajes al. A, al correo y eh, que sería el de AGT, digo, punto az, azocac con K, con K las dos últimas, arroba ehu e ¿de acuerdo? Y estaremos encantados de, y encantadas de responderos. Y bueno, se me ha olvidado deciros y ya con esto remato, este año no sé cómo va a estar lo de las puertas abiertas, por eso no he querido decirlo así muy, muy abiertamente en la presentación. Pero en todo caso, si no se pueden celebrar o si hay eh, si hay dificultades, pues eh, en todo caso podéis poneros también en contacto a través de ese mail eh, con la escuela, con nosotros y nosotras, y bueno, pues podemos quedar para que vayáis eh, bien solos, solas, con vuestros padres, con quien queráis, y nos damos una vueltita por la escuela, nos preguntáis todo y miráis las tripas un poco de, de todo lo que sería este espacio de creación. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que sin más. Sin más dilación, eh, os dejo libres eh, y me pongo totalmente a vuestra disposición para lo que queráis. Y, bueno, pues cuando queráis, nos vemos. Espero que nos veamos pronto y que, bueno, pues que le deis mucho uso al espacio de la escuela, al espacio creativo. Es que ricasco, es que ricasco eta urrengorarte. arte.